Bienvenidos otra vez más a nuestro programa Quién es Quién. Nuestro invitado de hoy nació en Sevilla, aunque todo el mundo lo conoce desde hace muchísimos años en Antequera. Fue un futbolista nato. Con 9 años ya se iba a entrenar por esos barrios de Sevilla con su pelota debajo del brazo. Y en 1929 jugó en Constantina de la Sierra. Todo el mundo le conoce como el portero de goma. Buenas tardes, señor Muy Constantino. Buenas. Señor Antonio Ladrón de Guevara. Usted empezó a jugar en Sevilla, hemos dicho, en 1913 nació usted, con 9 años... En el 23 ya jugaba yo al fútbol. ¿Ya jugaba usted al fútbol? En el barrio. Uh-huh. ¿Y usted se iba al barrio con sus amigos y dónde jugaba usted? En el Club Deportivo Español, y de Español pasé al Calavera. Uh-huh. ¿Y eso en el Calavera dónde era? ¿Dónde jugaba usted con el Club Deportivo Calavera? En la Puerta Osares. La Puerta Osares. En la calle El Azafrán. Eso en Sevilla. En Sevilla. Y usted me contaba esta mañana que se iba del colegio para jugar al fútbol. Para jugar. Corría mi madre por el Prado. Y ya cuando yo estaba, ya calculaba yo de que ella estaba en la fábrica, pues me escapaba de la escuela. ¿Se escapaba usted de la escuela para ir corriendo a jugar al fútbol? A jugar al fútbol. Uh-huh. ¿Y qué tiempo? ¿A usted qué le enseñó a jugar al fútbol? A mí Dios. Son dones de Dios. Son dones de Dios. Dones de Dios. Porque en mi casa no había ni futbolista, ni nada más que cigarrera. Cigarrera. Que era mi madre. Que era la profesión de su madre. Uh-huh. Yo quiero recordarle a nuestros telespectadores que tenemos un teléfono de línea directa al que todos ustedes pueden llamar. El teléfono es el 284-5355. Y cualquier pregunta o cualquier cosa que ustedes quieran consultarle, pueden hacerlo en este teléfono directo. Usted se vino a Antequera un 2 de febrero de 1932. ¿32? Llegué aquí un carnaval. Un carnaval. ¿Quién le trajo a Antequera? Con el Calavera FC. ¿Quién le trajo a usted a Antequera? A mí, que después de jugar aquí con el Antequera FC, pues me marché otra vez a Sevilla. Uh-huh. Y vine aquí con el Club Deportivo Oriente. Y entonces me quedé aquí y hablaron los directivos conmigo. Uh-huh. ¿Y ya fue cuando se vino? Ya vine aquí en el 32. ¿Y con quién más se vino? ¿Se vino usted solo? ¿Se trajeron a más compañeros suyos? Sí, no, compañeros de que yo los conocía. Otilio, el difunto de Tomé, Naripa, Villanueva, Uribe, Roca Solano, Jiménez, Parrao, Adolfo, medio centro Adolfo, el difunto de Pepito Roja, uh-huh, que Dios lo tenga en su santa gloria, Pepito Roja, hermano de la señora de Roja. Ajá. ¿Y a usted por qué le decían el portero de goma? Porque usted no empezó jugando de portero. Yo no, yo era delantero. Y por apodo me pusieron tobillones, porque pegaba muchas patadas. Y se lesionó el portero. Y me dice, Antonio, ¿por qué no te pones portero? Y ahora me puse de portero, claro, como es un don de Dios que me había dado. Pues hice unas paradas escalofriantes. Dice, Antonio, tú vas a seguir de portero. Tú te dejas delante, tú sigues de portero, que va a ser un fenómeno. Y así se consagró. Uh-huh. ¿Contra qué jugó usted aquel partido en el que usted fue portero? Su primer partido como portero, ¿se acuerda usted? No, esos son equipos de barrio, los equipos de barrio. Uh-huh. De barrio, sí. Ya con el Calavera, jugaba yo en contra de San Julián, los buenos amigos, el Esparta. San Julián, el Esperanza de la Macarena. ¿Y más? Y algunos más, ¿no? Sí, muchos, muchos. Muchos más. Muchos. Cuando usted se vino, porque usted cuando se vino al Antequerano, fueron campeones de Andalucía, ¿no? Quedaron en campeones de Andalucía en Grupo B. No, el Antequera FC.
Perdón, sí, el Antequera Fútbol Club. El Antequera Club, pero nosotros hicimos Antequera FC. Para abreviar un poquito. Nosotros ascendimos a segunda división en el año 33. Ganamos en Granada por 1-0. Difícil aquel partido. ¡Bum! Como que teníamos que ganar, para ser campeones. Pero se consiguió al fin. Sí, además aquí había un señor equipo que hoy a la actualidad sería uno de los primeros de los grandes, porque todos éramos casi de la misma edad. El único que tenía un poco más de edad aquí era el Adolfo, el centro medio. Y cuando en el 33 usted jugó con el club, perdón, con el club de fútbol malacitano. Yo me fui a Málaga, al Club Deportivo Malacitano, con mis dos compañeros. Nosotros decíamos Naripa, pero Fernández y Otilio, los tres. Se Y de fueron. allí me marché a Jerez en el año 34, en segunda división. ¿Y por qué se fue usted del Antequerano? ¿Se marchó usted al Malacitano de Málaga? Bueno, eso son cosas de que la actualidad viene pasando. Asunto monetario. Asuntos económicos que también en Aquí aquel tiempo. siempre ha existido igual. Y aquí había unos señores directivos de dinero. Don José Blasque, Rafaelito López García, Marto. García Ruiz, don Francisco García Ruiz, el perito. Aquí había una directiva escandalosa de dinero, pero nosotros tuvimos la desgracia y la cosa de no cobrar, porque aquí siempre había así, así. ¿Y qué es lo que pasaba Aquí para no que había no? nadie, aquí no iba apenas nadie al fútbol. Aquí aficionados más o menos unos 1.000. ¿Y qué es lo que pasaba con el fútbol antequerano que no hay afición? ¿Qué es lo que cree usted que pasa con la afición de Eso Antequera? también se viene abajo la afición debido también a la actuación del equipo. Esa es una de las bases fundamentales. Pero que estos señores han luchado, están luchando. Este año pasado tuvimos la desgracia de descender, pero no por falta de trabajo de los directivos, Que su trabajo se que los tomaron. directivos trabajaron lo suyo. Y además voy a decir una cosa, y que me perdonen los jugadores de la localidad, que no hay derecho a dejar a un equipo abandonado siendo hijo del pueblo, para irse a Archidona a ganar todos los domingos 5.000 pesetas, que son 20.000 o a lo mejor 30.000, que aquí en el club se la podía haber dado, y no llegamos al término de descender. Esa es una de las bases fundamentales. Eso. Yo tengo un nieto, que es mi Antonio, que por cierto juega muy bien a fútbol, pero yo no sé lo que le ha pasado este año, que no ha querido jugar. Porque nosotros nos merecemos este hoyo, vamos, Antequera. Yo digo Antequera porque es mía. Nos merecemos de tener un equipo de envergadura. Porque aquí ha habido afición. Siempre ha costado los dineros. Directivas muy buenas. Muy buenas. Que si puedo mencionar a los señores que estaban. ¿Eh? Por supuesto que puede usted hablar lo que quiera. Pues estaba don Juan Muñoz Avilés. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Estaba don Juan Zapata. Don José Flores, Palomo, Manolo González, que estaba en los caminos. ¿Y cómo ayudaban ellos a que la directiva fuese buena? ¿Cómo se nota Porque que una luchaban, persona es un buen directivo y otra persona no lo es? porque luchaban por el club, luchaban igual que los jugadores. Porque nosotros llegaba la hora de que no cobrábamos, pero nosotros cuando salíamos al campo se nos olvidaba todo. Se olvidaban todas Ni las tareas. dinero ni nada más que los colores del club.
Eso quisiera yo tener, menos años. Y un año. Para seguir defendiendo los colores. Eso mismo es. Que tanto lo siento. Don José, luego después usted se fue a Jerez de la Frontera en el año 34. Estuvo en un equipo de segunda división. Sí, sí, segunda estaba en Jerez. Y en Málaga también. En Málaga también. Y en Malacitano estaba en segunda. ¿Y cómo es que tantos equipos se lo rifaban a usted? Porque usted era bueno. Hombre, porque yo había estado de portero, muy bueno. Bueno, yo porque no me había elogiado solo. Pero hablando sinceramente, yo he sido fuera de serie. De los mejorcitos. Sí, señor. Aquí en este hoyo ha venido porteros divinos. Pero ninguno me ha atado la bota. No por elogiarme yo ni nada, nada. Como se lo estoy diciendo. ¿Y cuál es el truco de un buen portero? Eso no es el truco, que bueno, eso es tener reflejo, saber colocarse los palos y saber el momento de que hay que salir por la pelota despejada o cogerla en el aire. Y después cuando se lanza uno en el aire por balón, tener una agilidad espantosa para levantarse. Para botar en el y suelo. Y volverse en el aire como yo me he vuelto. ¿Y todo eso lo veían los presidentes de otro? No, aquí lo único que veía era el equipo contrario, que venía aquí. ¿Y después de Jerez de la Frontera, dónde se fue? A Tetuán. Al Atlético Tetuán. ¿Cuánto tiempo estuvo usted allí? Tuve hasta el 36. Me cogió con permiso en Sevilla, que fue cuando vino la guerra. Y ya no empecé a jugar hasta el 39. Que fueron por mí a Sevilla, don Jerónimo Fernández, que era presidente del Córdoba, y me marché a Córdoba el 19 de agosto del 39. Y estuve 3 años, 39, 40 y 41. Y eso fue el presidente del Racing de Córdoba. Don Jerónimo Fernández. Don Jerónimo Fernández, que ya le conocía a usted de antes, ¿no? Sí, porque yo jugaba, yo... Después de venir de Tetuán, por los partidos amistosos jugaba yo en Villanueva de las Minas, provincia de Sevilla. Y ahí me vio a mí que la clase de portero que era. Porque pasaba una guerra de 3 años. Y acordarse, yo vi ahí por el portero el tal ladrón de Guevara. Un portero no se va sin porque sí, si no vale nada. ¿Me sabes? Y después... Volví aquí al Club Deportivo Antequerano. Jugamos la Copa Primavera, fuimos campeones de la Copa Primavera. Con unos equipos grandísimos. Y después vinieron aquí por mí. De León vinieron aquí por mí. Vino ese, un amigo mío, un jugador de fútbol, José Naripa ese. ¿Un compañero suyo? Un compañero mío, pero iniciado por el entrenador que yo tenía en el Córdoba, don Amadeo Sánchez. ¿Y después de la Cultural Leonesa, en el año 42, volvió usted a Antequera? En el año 44. ¿Volvió usted a Antequera? Sí, que me había hundido 2 costillas. Tuve 6 meses boca arriba, sin moverme. ¿Y cómo fue aquella lesión? Pues eso fue en Baracaldo, una pelota central del extremo y el centro delantero era Bata, que jugaba en la Atleti de Bilbao, y a lanzarme en el aire, a cortar el remate, pues me metió la puntera por medio, sin creer, pues eso son cosas de juego. Y después vine aquí, otra vez, a mi tierra, yo iba a mi tierra. Y fueron buscando a mí al pobre que ya está comiendo tierra, Manolo González. Yo entonces estaba trabajando. ¿De qué? De albañí. Yo empecé el ayuntamiento en el año 44 de albañí, que todavía tenía facultades. Pero con todo y con eso no dejaba usted el fútbol de lado. Usted trabajaba y compaginaba su trabajo. No, no. Yo cuando vine de León estaba en primera regional. Y empecé a jugar y ascendimos a tercera división otra vez. Y cuando yo vine de León, fuimos a Huerva, con el Onuba de Huerva. Y me dieron otra patada en el mismo lado.
Digo, yo no juego más al fútbol. Y hablé con mi cuñado, que en paz descanse. Digo, mira, Paco, yo no pienso de jugar más al fútbol. Tú vas a favor de colocarme. Dice, Antonio, ¿a dónde te colocó? Como diciendo, tú que toda tu vida has sido jugador de fútbol, ¿cómo te voy a meter? Digo, tú no te des, que yo tengo calzones para trabajar. Y tuve de peón un darbañí 12 años. Y después me metieron en los contadores de agua. Y hoy el sueldo que yo gano actual se lo debo a mi trascuñado. Porque yo aquí, fuera parte que yo quiero tanto a Antequera y tanto al Club Deportivo Antequerano, yo no sé lo que es un nada, ni una perra. Y siempre he tenido la cosa de defender los colores, como lo he defendido de masajista 27 años. Y llegar al extremo de no dejarme entrar en el campo de fútbol. Y este señor, don Manuel Molina, que estoy muy agradecido de él, me dice, Antonio, ¿tú por qué no vas a fútbol? Digo yo, ¿por qué no? Porque mira, esto y esto. A mí no me han dado carnet y a mí se han olvidado de mí. Dice, pues tú cuentas con el carnet. Y ha estado dándome el carnet 7 años. Y hace 2 años le dije yo estas palabras, mira, Manolo, yo te estoy muy agradecido, ¿eh? Pero yo hoy tengo medio para pagar el carnet. Dice, no, tú mientras vivas te lo pago yo. Y ya entraron estos señores, don Diego Bro, ¿cómo se llama? Francisco Márquez. Entró mi hijo, Manolo Jiménez, y esos señores acordaron de darnos el carnet, un homenaje que no hicieron, que yo, por cierto, no pude ir porque mi mujer se puso malo la primera vez, y ya la segunda me lo dieron a mí, el escudo, la insignia de oro. Esa misma. Exactamente. ¿Y cómo fue que después de toda una vida dedicada al fútbol y en especial una temporada bastante amplia al fútbol antequerano, cómo es posible que le hicieran a usted eso? Lo que, eso esa es lo que faena? Yo no me explico. ¿Cómo es posible que después y de...? Y además otra cosa le voy a decir. Que yo estuve de masajista con el equipo de don José Toro. Que ese era el primero y el iniciativo de haberme dado mi el carnet. Porque yo estaba de masajista con ellos. Estaba Berrocá, estaba Pepe Fogo, un equipo precioso. Que por cierto, le voy a decir la verdad, ¿eh? Que no he estado más a gusto en mi vida que con ese equipo. Con el Rebola, con el pobre que está malo, Cayetano. Oro, Cayetano, sí, Oro. El Copa, Cayetano. El Rebola, un tal chico, un equipo precioso. Berrocar, chico, Berrocar Manuel. Otro juego. Total. ¿Que estaba usted muy a gusto? Con ellos muy a gusto. Ah, Erpicia. Antonio Erpicia. Un equipo precioso, precioso. Tuve con ellos lo más a gusto que yo he estado en mi vida, ni habiendo sido profesional en la, como decía. ¿Y por qué? ¿Por qué estaba usted tan a gusto con ellos? Porque me miraban muy bien. A mí siempre en este hoyo, porque yo quiero tanto a este hoyo, porque lo tengo que creer. A esta Antequera nuestra. Hombre, porque he sido el ídolo de ellos. ¿Y usted, a usted le ha sucedido alguna vez de salir de un buen partido de fútbol y verse rodeado de la afición? Hombre, a ver. ¿Y qué sensación se tiene, hombre, cuando uno se siente tan aclamado, tan arropado, tan querido por el público? Una alegría muy grande, una satisfacción excepcional. Como siempre he salido. Porque yo estaba en ese campo del Maulí, como yo se lo rectifico anteriormente, Y que, tenemos, que ya son padres de familia y abuelo y todo. Que tenemos aquí una fotografía para que el cámara nos la, por favor, si puede,
No la enfoqué. Una fotografía cuando el, ante, el Antequera fútbol FC. de, cuando el campo de fútbol era todavía de hierba. Del Maulí. Cuando el campo era de hierba, donde están ahora mismo los pisos del El parque. paseo, eso. Exactamente. Aquí lo tenemos. A usted ¿Y el que está a mi lado? con el uniforme del club. Del cruz. Y usted decía de esta persona que está aquí, Sí, a su Antonio Tomé. derecha, Antonio Antonio Tomé. Tomé. Ese era defensa. Un buen compañero, sin duda. Hombre, todo, no, todo. Lo principal más grande en el fútbol es la unión. Que los jugadores no se crean de que es más que otro. No, no, no. Hay que tener una unión muy grande y ser el uno para otro. Y estás todos por uno. Eso mismo. Y otros por todos. ¿Estamos? Eso mismo. Y aquí hemos tenido nosotros la desgracia, porque aquí ya han salido jugadores, ya veas, muy buenecitos. Como estos que se fueron el año pasado a Chidona, que son hijos del pueblo. Y para mí, vamos, para mi satisfacción, esos señores para mí no son hijos del pueblo deportivamente, ¿eh? Porque se fuera a un sitio, yo me voy a un sitio para ganar 10.000 duros o 12.000, pero para ganar la miseria que le daban allí, pues verte que a quienes te oye defiende los colores del club y no se desciende. Que eso es lo principal. Y seguimos para adelante. Eso mismo es. Y estos niños, que yo los alabo, estos niños que han jugado esta competición, que hemos descendido, yo alabo a esos niños. Porque tienen el Porque lo empeño de daban seguir. todo, sin cobrar nada. Ahora los directivos no eran faltos de conocimiento, pues les regalaban los domingos, según la entrada que hacía, pues así le daban a las criaturas, a cada uno. Se repartía en la entrada. Eso es. Pero nosotros hemos descendido no por los criaturitas han hecho partidos divinos. Ha sido de mala suerte también. Partido ganado y partido perderlo por mala suerte. Una cosa por los árbitros y otra cosa de no tener rematadores. ¿Eso qué? De rematadores. Delantero para chutar. Para cuando está el balón Que es la cerquita de la base portería, principal colar el balón. para meter goles. Una delantera. ¿Verdad? Y estos señores, vamos, ya voy a mencionar, porque es digno que se mencione, ¿eh? Don Diego Bro. Me acuerdo en el año que fue, que ascendimos a la segunda B. Y ese señor no es aquí. Ni tampoco me conocía a mí. A mí me ha conocido ese señor el año pasado que me lo presentó mi hijo, que era directivo cualquier. Pero para mí ese señor merece honores, porque no es de aquí. Y puso un dinero muy grande, que por cierto, ¿cuándo lo vas a coger? Eso mismo le digo. ¿Cuándo? Y a ese le debe el ascenso a él. Tenía un señor equipo y para tener un señor equipo hay que poner dinero. Y ese dinero lo puso ese señor. Sean 5 millones, sean 6 millones o 7 millones, son de él. Y eso le tiene que hacer la luz como al diablo. Porque eso cuando lo va a coger ese señor. Y no es de aquí, que creo que es catalán. No sé si es catalán o no, no lo sé. Y a ese lo debe el ascenso a la segunda división. Porque en esos partidos he ido yo, pagando. Pagando su entrada como cualquier otro buen aficionado. Y ese partido que se jugó con el Terde, ¿Sí? que es de Canarias, se ganó por 2-1. Y lo ganó él. Lo ganó él. Fuera parte que el extremo derecha se tiró al suelo. Ballesteros. Que no fue ni penalti. Pues eso lo ganó ese señor. Porque el tiempo que ha estado ha trabajado por el equipo. Para mí tiene unos honores muy grandes porque es un señor que no es de aquí. Y todas las personas que miren por el Club Deportivo Antequerano para mí son perfectos.
¿Y qué es lo que usted cree que necesita el Club Deportivo Antequerano hoy para que vuelva otra vez a ser un club como el que era antes? ¿Un club? Lo primero y principal, ya me voy a meter en cosas, ¿eh? Que no debía nunca estos señores de haberle puesto Club Antequera P. No. Esto toda la vida ha sido Club Deportivo Antequerano, después de la Antequera FC. ¿Por qué motivo ahora mismo? ¿Por qué? ¿Qué cosa? ¿Qué van a sacar con poner aquí el puerto y no está el Club Deportivo Antequerano? Está el Club Deportivo, está Antequera P. Eso no, señor, no. Eso no juega aquí en esta ciudad. Por mi parte, vamos. Porque yo soy un defensor de lo más grande que había en este hoyo. Y mi compañero, Ramón Casado, Juan Malagueño, Pepe Berrocá, Juanito Cárdenas, que Dios lo tenga su santa gloria, todo eso hemos luchado nosotros por este hoyo, por este equipo, toda la vida. Y no sabíamos lo que era los dineros, no sabíamos nada. Y lo rectifico otra vez, como anteriormente lo he dicho, que nosotros salíamos al campo a ganar. Nosotros no nos acordábamos ni que me debe ni deje de deber. Porque yo llegó un cierto día, entonces era presidente don Antonio Hidalgo, que Dios lo tenga su santa gloria. Usted no lo conocía, ese señor. No, no lo conocí. Y todo lo que yo mencioné anteriormente. Esos señores hicieron por el fútbol, vamos, lo que no está escrito en la historia. Lo mismo que Flores, Ramón del Cañón, Manolo González, don Juan Muñoz Avilés, que Dios lo tenga su santa gloria. Y estas personas. Y su hermano Meji, que jugaba conmigo. Y la chata, que es Paco Casado. ¿Y estas personas cómo ayudaron? ¿Ayudaban poniendo dinero o ayudaban poniendo ánimo? No, esto no. Lo que yo estoy mencionando sí ponían perra. Uh-huh. Y otra cosa, una anécdota que hay que revisar la fuerza. Porque este es primo hermano de mi señora, don José Flores Palomo. Pues para que no se fueran disgustados las criaturitas de este hoyo, digamos de los que venían, uh-huh, pues le regalaba particular, por iniciativa propia, caja de mantecado cuando llegaba las cosas que de agradecer a ellos, porque yo no sé lo que es darme nada a mí. ¿Usted qué ha hecho siempre por el Fútbol Club Deportivo? Porque aparte de masajista, usted ha hecho más cosas. Yo todo, jugar a la pelota. Yo rastrillar campo y hacerlo todo. Lo que no han sabido agradecerme en la vida ninguno. ¿Y usted lo hacía todo siempre por ayudar? Y con este muchachito que está de masajista, Pepe, pues ellos en el campo de allí de la feria, uh-huh, pues lavábamos las camisetas para el otro día atenderla. Yo estaba en los contadores de agua, hacía un rato de lugar y me iba a atender las camisetas. Y ese es el pago más canalla que me han hecho en la vida. Yo no tengo que agradecerle nada a los anteriores. Nada, al revés. Porque yo no me merecía eso. Entre ustedes, directivo. Sí. Aquí primero a los jugadores antiguos, fulano de tal y tal, no voy a mencionar, ni fulano, ni mengano, ni a mí tampoco. Pero hay que tener una atención con esos señores, que todo lo ha dado por el fútbol de este hoyo. ¿Y usted ha remendado los balones? Yo, porque antes los balones no son como los de ahora. No, eran de correa. Y yo le quitaba la correa y le ponía cinta de corsé. Antes los balones eran una funda de cuero. Que dentro tenían una goma, que había que hincharlo, que había que inflarla. Una vez que se inflaba. Con pitorro, con un pedazo de pitorro así. Uh-huh. Eso es. Después se amarraba por aquí y se doblaba y se amarraba.
y se venía con una cuchara o lo que sea, se metía para adentro. ¿Se metía en la funda de cuero? De cuero, no, eso estaba en el cuero metida. Eso sí, eso salía el pitorro nomás. No hoy, a la actualidad, que son de válvula. Esas mismas son de válvula. Y son de papel. Que da gusto de jugar ahora fútbol. Para los que eran entonces. Pero cuando se va. Y aquí el único que ha dominado la pelota ha sido el que está comiendo tierra, Juanito Cárdenas. Nosotros hemos entrenado con 7 y 8 balones ahí en el Maulí, yo de portero. Y yo nunca he procurado de quedarme bloqueado el balón. Chutando es de bloquear, nada. Yo martiguaba con los puños el balón y después lo cogía en el aire. Porque eso es horroroso, eso mata a uno. Eso tenía la patada un caballo, tenía ahí. Ese le pegaba el balón como nunca he visto yo en la vida. La fuerza en las piernas. Oh, eso era espantoso. Y jugadores de este otro, como bueno. Ya se lo mencioné anteriormente. Y usted aparte de eso también cogía y clavaba los tacos en las botas. Todo lo he hecho, todo. Y ha dado masajes. Todo, he engrasado las botas, he dado masajes, todo lo he hecho. Entonces estaba de entrenador don Luis Bro. Estaba de entrenador. ¿Y usted era el que estaba allí con él ayudándole? Y en el año 46-47 vino don Luis Marín, de entrenador. Yo estaba trabajando de albañil. Y Manolo González, que Dios lo tenga en su santa gloria, estaba yo en la puerta de mi casa, en la calle Comedia, en Los Tejeringos. Estaba yo sentado, hasta que mi mujer me pusiera de comer. Y llega por mí. Dice, hombre Antonio, digo, tú dirás Manolo. Dice, hombre, tú querías entrenar esta tarde, que ha venido un entrenador nuevo. Y digo, tú tienes cara de venir en busca mía. Hombre, las cosas como son, como me las doy. Hombre Antonio, por el club y tal, que sí, bueno, pues dile a ese señor que yo estoy con una pala y una piocha, pero que voy ahí. Ella estaba en el campo, yo terminé de trabajar a las 6 de la tarde. Me fui por el campo, ya tenía la equipación puesta, había 5 o 6 jugadores. Me quité mi camisa, me quité el pantalón, me puse mis calzones. Y es fijándose en la manera de ponerme las calzonas y en la manera de amarrarme las botas. Y yo, pues, así de reojo, vi que hizo así con la cabeza como diciendo, tú eres lo que me han dicho a mí. Bueno, pues se puso con 7 pelotas, 5 delanteros, y tirando de atrás 2 medios. Tiraba la pelota bombea, aquí hacia el penalti, saltaban conmigo y yo le daba el despejado de puño a la banda. Y se viene para mí y me dice, vamos, usted Antonio, ¿usted por qué echa el balón a la banda? Digo, sí señor Don Luis, porque yo echo el balón al centro del campo, yo estoy fuera de los palos y bombean la pelota y ejo. Y eso no se puede coger. Dice, sí señor, quédate. Y jugué con él. Entonces el equipo era Ladrón, Viñolo, Tejada, Navarro, Portugués, Puyó, Contreras, Malagueño, El Pino, Ramón Casado y Cárdenas. Es el equipo que formó ese señor. Fuimos a Almería en el 47. Fuimos a Almería, íbamos, para quedarnos en tercera división teníamos que ganar, o empatar. Llovía a mares, torrencialmente, espantoso. Había en el campo unas 100 personas, y parece que había 100.000. Porque a mí me han dicho, lo que no se come, ¿qué le digo a usted? La puerta, de todo. Una frase ordinaria, horroroso.
De todo me han dicho a mí. Y yo lo que tenía que echar cuenta es del balón que estaba en lo alto. Y ganamos 1-0. Y viniendo para acá, que ahí está todavía Juan Malagueño, pues nos íbamos a jugar. Porque desde el sábado lloviendo torrencialmente y jugamos el partido torrencialmente. Y faltando unos 5 o 6 minutos, estaba de portero Paco Hurtado con el Almería. El Almería tenía un señor equipo también. Y este que hay que mencionarlo forzosamente, a mi amigo Juan Cárdenas. El campo embarrado, casi de medio campo. Y el Paco Hurtado, un lindo portero, pues era muy tonto. ¿Le gustaba hacer juegos con el balón? Era divino, no, era divino. Pues tira, pita y todavía está buscando el balón. Y el balón se quedó colgado en el hierro de la red. Y empatamos, fue el empatado 1-1. Pues faltando nada para terminar, pues jugaba el difunto de Viñolo. Y el Tejada, Miguel Tejada. Te llamo para mencionar a Tejada, Miguel. Sí, ¿mencionando qué era? Pues un tal Blanco era el interior. Se dibló a los dos defensas porque Luis Marín sabía de pelota lo que no está escrito porque había sido internacional y todo. Era un fenómeno. Pochó para atrás a Juanito Cárdenas, como tenía esa pega tan grande que tenía para despeje. Bueno, pues los diblaron a todos y se quedó solo conmigo. Eso es un instinto. Y yo dije para mí, si yo me tiro a los pies, hace así, pum, y me dibla. De la manera de que no me pueda meter gol ni diblar, es abrir los brazos. Y así fue. Chutó, me dio en la cara y lo rechacé. Que si yo me lanzo a los pies, lo que vino a casa así, pum, me dibla. ¿Y el balón adentro? Entra solo. Y para eso hay que tener mucha vista. Hay que tener, claro. Ser psicólogo. ¿Ser psicólogo? Yo tenía una... Dios que me había dado esa clase tan grande. ¿Y siempre lo veía usted de venir o había momentos en que decía, madre mía, este balón que se me viene encima, ¿cómo lo despejo? No, es que tiene un reflejo muy grande, un reflejo, no duda. Ni la salida ni nada. Cuando viene el balón bombeado, lo que hay que salir de los palos y despejar de puño o trincarlo o bloquearlo. ¿Y si el balón le viene a uno de esquina? ¿Cómo? ¿Si el balón le viene a uno de esquina? Si viene del corné, vamos, si puedo interceptarlo, lo intercepto, si no despejo de puño. Más yo he tenido un reflejo muy grande. Yo sabía colocarme en los palos. Muchas veces no me tiraba porque no debía de precio de tirarme. Y yo he sido un portero que todo antes que era, todo lo aficionado al fútbol de mi edad, yo he hecho aquí de coger la pelota, echársela al contrario. Íbamos ganando por 2 o 3 goles. Digo, a mí no me mete ni uno. Y así, como le estoy diciendo a usted, la verdad de Dios, yo cogía la pelota y bote pronto, ¡pum! Ahí la lleva. Esa la lleva. Antonio, ya está empezando. Digo, ya me entendés que el suyo también. Así era. Tanta era la confianza que tenía usted. Oh, espantosa. Una seguridad muy grande. Y eso hace también la moral de uno. Teniendo moral. No la arruga nadie. Eso mismo es. Nadie. Yo me pongo a hablar de aquí, de Antequera, porque a mí, donde yo haya estado, a mí no me interesa. A mí siempre me han interesado los colores blanco y verde. Colores de Antequera. Y de la Antequera FC. Entonces era camiseta. Y después fue camisones blancos. Camisetas blancas, camisones. Uh-huh. Blanco.
que por cierto yo tenía una fotografía que llegó hermano del pobre de Viñolo, que en paz descanse, y se la enseñó Encarnación. Dijo, me cago en 10. Antonio, ¿por qué no me empresta la fotografía? Y ahí estaba Herrerita, Alfonso Viva, Manolo Cortés, Manolo Pozo, Juanito Carrasco, total, casi todos ellos del pueblo. El malagueño, el Breva, que en paz descanse. Don Antonio, y antes, cuando se jugaba al fútbol, ¿también hacían como ahora, que los cogen, se los llevan, los concentran y los preparan? No, cada disparate, cada uno para su bolsa. Cada uno tenía su trabajo, y después... No, yo no trabajo nunca. Yo he comido del don que Dios me dio. ¿Y se puede comer con eso? Claro, entonces cojo yo a pagar la pensión. Claro, yo he cogido dinero. Yo cuando me fui de aquí a León me dieron 4.000 duros. 20.000 pesetas en aquel tiempo eran dinero. Era un pequeño capital. Y en el año 34 cogí 12.000 pesetas. Como se lo rectifico otra vez, habiendo estado usted en mi casa, las mismas palabras que le voy a decir. Yo soy soldado de cota del 34. Igual que los señoritos, me costó en aquel tiempo 750 pesetas. Y me libré excedente de cupo. Y después me fui a Tetuán. Y después de Tetuán, pues Generalísimo me fichó por 3 años. Eso es lo que yo digo, ¿no? Llegó la guerra civil española. La guerra civil. Que eso es lo que a mí me partió por medio. Nada de mi mami. Porque yo era un fenómeno. ¿Y le hundió su carrera? Sí, casi lo hundió, porque... No, pero en el año 39 era en segunda división, porque también cogí dinero, también. Entonces vivía mi hermana, la pobre, que en paz descanse. Todo lo que le digan a usted del ladrón en este hoyo, todo es poco. Porque he mirado los colores como una cosa mía. Don Antonio, ¿su familia le apoyaba a usted en su afición al fútbol o le pusieron alguna pega? ¡Oh, a mí no, a mí no! Ni mi padre, que en paz descanse. ¿Nadie? A mi padre le decía, hombre, José, deja a tu Antonio jugar fútbol, que dice, mira, si no quiere que tengamos un disgusto, ya sabes, no diga que mi Antonio juega la pelota. Y tuve la... Vamos, no suerte, porque sí. En el año 23 murió él. Tenía yo 10 años. Y ya fue cuando ya me destapé, ya empecé a jugar. Eso es. ¿Y ya no podía usted ocultar por más tiempo? Ya no. ¿La afición que usted le tenía? ¡Qué disparate! Yo tenía una afición desde niño. Con pelotas de trapo. Como empecé, de la manera de jugar fútbol, con los muchachos de mi barrio. Y allí había una vía de jugadores que estuvieron también en equipo de envergadura. Los jugadores, los compañeros míos. Eso fue una cosa que Dios me tenía guardada. Porque estaba yo de defensa, que yo daba muchas patadas, porque claro, yo no sabía jugar de defensa. Y se lesionó el portero. Entonces la portería era de piedra. Y la chaqueta que te quitaba uno, o la que... La ponía una allí para hacer la señalita de que no se fuera uno a despistar. Eso mismo es. Y seleccionó el portero. Dice, Antonio, ¿por qué no te pones de portero? Digo, anda, me voy a poner. Digo, voy a poner. Y eso me lo tenía el día guardado. Y me puse de portero y ya empecé ahí a jugar. Ya me fui de ese equipo que yo le di anteriormente, de mi barrio, del Club Deportivo Antequerano, de Español de la Marichuelo, porque yo nací en la calle Lictores, número 8. Y de allí me fui al Calavera, que era un señor equipo. Aquí vinimos nosotros en el 32, en carnaval, y le metimos 3 goles aquí. Entonces jugaba el hermano de Tejada, Luis Tejada, jugaba Pepe Gómez, jugaba un Tapaco Ajona, Enriquillo, Rafaelillo de portero, jugaba al Curro. Antonio,
Y si usted cogiera el Club Deportivo Antequerano y usted pudiera hacer con él lo que usted quisiera, ¿usted qué haría para que este equipo Hombre, subiera si yo arriba? Si yo tuviera medio. ¿Qué haría usted? Es que no se termina ni, vamos, ni le pone el puerto ese. Empezando yo por el tuviera nombre. medio. Usted empezaría por cambiar el nombre, sí. Eso es lo primero. Hombre, yo claro, yo tengo que disparar, aquí no hay más equipos que el Club Deportivo Antequerano. ¿Y después? ¿Dónde han visto esos señores, los mismos Don José Toro, como los demás directivos, de coger un equipo, cambiarlo, Antequerano P? ¿Quién ha dicho eso, señor? Si eso toda la vida, si es una cosa de nosotros, nuestra. ¿Y qué le diría usted a la afición antequerana? Porque hombre, digo yo que si la afición antequerana hiciera hombre, un poquito yo de a la afición antequera, como siempre la he querido, y la quiero y la querré, porque acudiera a la ayuda del club. ¿Y cómo se puede ayudar a un club deportivo para que suba? Lo principal es hacer unas adquisiciones de jugadores. Esa es una de las bases fundamentales. ¿Y en Antequera tenemos? Aquí hay jugadores, aquí sí. Ahora tiene unos 5 o 6 que están en Archidona, que no sé si jugarán. Que yo, si fuera directivo, y lo digo de todo corazón, esos señores no jugaban con nosotros. Por haberse ido. Esos señores no han dado a creer de que son antegrano. Y lo estoy diciendo públicamente. Porque eso no se hace. Eso de no querer los colores del club. Ahora, si tú te vas a marchar y vas a coger un fichaje, y tú vas a ganar un sueldo de todos los meses de 100.000 o 40.000 pesetas, o lo que sea, muy bien. Pero para irte a un equipo a la Chidona a ganar una miseria, ¿qué? ¿Que el club te podía pagar a ti eso? ¿Y cuando se han ido? ¿Será porque y no que se no le echen la culpa a los directivos? Ellos de que haya descendido el equipo. No, ellos no tienen culpa de nada. Los directivos están por la labor. Ellos sí, ellos hicieron todo lo posible. Pero los jugadores no. Los jugadores, los chiquillos, estos sí, estos chiquitos. Sí, estos, ido, ¿no? Estos juveniles. Que encima hay que elogiarlos. Porque han puesto empeño. Y por la labor que han hecho con el club, los chiquillos. Pero jugadores, hijos de Antequera, que son buenos los jugadores, no voy a mencionar. Etcétera, no había mencionado ninguno. Porque se nos puede olvidar alguno bueno, pero tampoco es plan. Que tampoco hay derecho a hacer eso. Porque uno cuando ya, bueno, yo estoy explicando, yo me reconozco de que valgo, yo voy a ver si me cojo un equipo de envergadura. Pero me para irte una Chidona, para eso te queda en tu pueblo, que los colores son tuyos, blanco y verde. Eso es, igual que todos los directivos. Porque yo he estado con una pila de directivos y esos señores han sacrificado para que el club no descienda ni nada, todo. Todo lo que yo he mencionado anteriormente. Flores, Juan Zapata, que Dios tenga su santa gloria, Juanito Muñoz Avilés, Don Antonio Hidalgo, todos los señores esos se han sacrificado por el club. A eso le han costado también las perras. Porque mantener un club cuesta mucho dinero y eso lo sabe usted. En aquel tiempo se ganaba menos, pero vamos, valía más las perras. Eso es. También. ¿Y qué más cosas haría qué más cosas se podrían hacer para mejorarlo? ¿Qué otras cosas? Dinero. Dinero a punta pala. Sí, dinero. Para nosotros ascender, lo primero que yo no estoy en el club, pero ya me estoy haciendo mi sangre, ¿estamos? Esto va a hablar con los muchachos que se fueron a Chidona, con el Pinto, con el otro. Para reforzar el equipo. Como está en la regional, con ese equipo, vamos, tiene facilidad de ascender. O sea, que si no ascienden, no es porque voluntad no falte. Hombre, es porque no hay medio. Si medio no había aquí casi nunca. Aquí nosotros, jugadores de envergadura, no los que hay hoy aquí, de envergadura. No hemos mirado nunca las perras, hemos salido al campo a darlo todo. Defender esos colores que tenemos, blanco y verde.
Pero hombre, ese equipo ha descendido por las causas del lío. Y menos mal que otro señor, que yo se lo tengo que agradecer también, a Francisco Márquez, que fue el iniciativo, y don Diego Bro y varios directivos, de acordarse de nosotros, de las viejas glorias, y darnos lo que nosotros no, nos merecíamos, el carné y el escudo del club. Justo. Yo le estoy muy agradecido a esos señores por la atención que han tenido con nosotros. Digo en plural porque yo miento a mis compañeros. Por supuesto. Igual. Don Antonio, ¿y qué lesiones, aparte de la lesión que le hundieron unas costillas y eso, ha tenido usted más lesiones importantes, aparte de esa? A mí que me quitaron la boca de una patada. ¿Que le quitaron la boca de Boom, una a patada? lanzarme a los pies. A lanzarme a los pies, no bloqueé bien el balón y me dio con el empeine en la boca. Así Digo, hombre, sin del tirón, querer, eso sin querer. del tirón. Eso sin querer, porque al bloquear el balón en el empeine, pues no lo bloqueé bien. ¿Y la misma bota del otro Eso jugador? mismo, y menos mal que me dio con el empeine. Ayudar. ¿Y alguna otra lesión así más importante? Esa de León. La de las dos costillas. Eso de ¿Y León. la tuvo usted Digo, 6 meses boca 6 meses arriba. boca arriba? Don Antonio, ya prácticamente para terminar el programa, porque son casi las 10, es bueno que levantemos a Antequera, Vamos, que caiga es el bate. nuestro club. Si dependiera de mí el levantamiento del club. Pero ¿qué consejo podría usted darnos a los antequeranos? Y me meto yo, porque yo también soy parte de Antequera como todos. ¿Qué podemos hacer? Porque Antequera se merece tener un buen club deportivo, Como siempre la ha tenido, como siempre lo ha como tenido. siempre la ha Y tenido. que algo está fallando en la base. Usted, con su experiencia, que tanto tiempo le ha dedicado al fútbol, en especial a Antequera, que tanto le aprecia usted, ¿qué podemos hacer los antequeranos de a pie? Los que vamos todos los días por la calle, vamos las marías que vamos a comprar, y el que está trabajando en un banco y el que está de albañil en lo alto de una obra. ¿Qué podemos hacer nosotros por el antequerano? Aquí no. Nada. Ni siquiera ir a dar ánimo. Dinero. Ir al campo de fútbol a animar y Eso hacer mismo. taquilla. La afición también ha tenido motivo, para rechiflarse, porque demasiado paciencia han tenido los pocos que han ido al fútbol, de un partido perderlo, otro perder, y así, claro, la gente se retira. Ya puede todo hacer todo lo aficionado que quiera. Yo le voy a decir una cosa. Yo tengo mi carnet. Ahí está mi amigo Manolo Molina, que yo le he comprado hasta 500 pesetas de la rifa. Yo siempre, con mi alcance, he colaborado con el club. Que no porque entre de barde, no, no, no. Que hay que dar lo que sea. Yo si lo tengo, yo ayudo al club. Porque los quiero más que la niña de mis ojos. Y demostrado durante todos estos años no lo tiene. Bueno, si eso no es para pa decirlo, hombre. Eso es para sentirlo. Es horroroso. Y más que yo he tenido, vamos, como se lo he dicho anteriormente, esos señores que son padres de familia, que son abuelos ya, lo que me han querido a mí, que no se iba del campo de fútbol mientras no salía el ladrón por las puertas del vestuario, fuera del vestuario. Y esperándome a mí en la puerta. Y yo con ellos abrazado hasta llegar a la calle Estepa, a la calle Comedia, a las cuatro esquinas. Bueno, hasta mañana a entrenar. Y al día siguiente allí otra vez. Otra vez. Y ídem de los mismos. Yo he sido el ídolo más grande de este hoyo. Y ha habido tantos porteros tan buenos como yo, que ya lo he dicho anteriormente. Tan bueno como yo o mejor que yo. Porque yo no creo que sea superior a los demás. Igual, ¿tan? Igual. Pues señor Antonio Ladrón de Guevara, Sí, señorita. muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros, por habernos contado una parte de su vida muy importante, que ha sido la que usted ha dedicado al fútbol. Muchas gracias por este Y consejo. pudiera, si pudiera, lo daba. Y a nuestro público,
emplazarles de nuevo para la semana que viene, recordarles que aunque hoy no han llamado, tienen un teléfono desde Línea Directa a su disposición y desde luego volver a vernos la semana que viene. Muchísimas gracias y hasta la semana próxima. Nada, nada. Muchísimas gracias. Ladrón de Guevara se pide usted. Gracias. Un momentito, no se levanta usted todavía.